Y San Pedro y Stupiña, ¿cómo estáis, compañeros? A tope. En vuestros puestos. ¿Qué hacíais allá afuera, que llegáis tarde? No, no estarías fumando, Javier. No me ha dado tiempo, lo siento esta vez, no tengo buenas noticias. <laughs> no, perdona, Es justamente lo contrario. No, pero ¿estabais en la terraza o estabais en la máquina eh, de, de... Terraza, que... terraza. Ah, en la terraza, la ah, terraza. ¿qué, ¿Qué máquina tenéis por ahí? Ahí por ahí una máquina de agua. Pensaba que estabais... La ah, de agua, sí. Bueno, bueno. Hombre, <risa> que... <risa> lo, lo has dicho con mucho desánimo, lo de, pero solamente un grifo de vermú o algo. Pero este piña es químico, es bioquímico y es conductor en la 2 del Cazador de Cerebros y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del país. ¿Qué tal vuestro... La semana todo bien Bastante, bastante. Viaje. Yo he estado en Barcelona, donde, según algunas personas, se tiene que poner orden. Y, oye, yo no encontraba nada problemático en la, en la calle. Oye, pues no es una sensación curiosa cuando uno va a Barcelona, ¿no? Que para ser el apocalipsis sí, se, se toma sí, uno sí, muy sí, bien sí, el vermú sí. en las ramblas. ¿eh? Oye, oye, algunas personas diciendo se tiene que poner orden porque esto parece el caos. <laughs> digo, pues yo, si estoy, cuando voy allí todo está normal. Claro, esta es la percepción política de un científico. Oye, eh, varias cosas que quiero repasar con vosotros. Estos días eh, publicaba la revista Nature, que científicos belgas han hallado relación entre algunas bacterias intestinales uh -huh. y la depresión. Eh, y tú nos dijiste que en Valencia viste cómo se practicaban sí. ese tipo de experimentos. Sí, es, es, es apasionante. Pero bueno, llevamos tiempo hablando de que las bacterias que hay en el intestino pues regulan algunos procesos que pensábamos que, que no regulaban, como por ejemplo la obesidad y la diabetes, uh -huh. aspectos del sistema inmune, y desde hace un tiempo se sospechaba que también algunos procesos mentales. ¿Vale? Es decir, que había como un eje cerebro-intestinal por el cual la actividad de estas bacterias intestinales podía, por diferentes motivos, pero por ejemplo, por causar sustancias que tuvieran alguna influencia en el cerebro, como por ejemplo la dopamina. Y eso era una sospecha cada vez más, o sea, con, con más peso. Y, y este artículo que se publicó hace ya unos días, eh, con dos grupos diferentes que lo refirmaban, veían que dos especies de bacterias determinadas con mil y pico personas que tenían depresión, faltaban. ¿vale? Y eran dos bacterias, que una estaba relacionada justo con la producción de dopamina que es un, una, una sustancia que puede tener actividad eh, neurotransmisora. Claro, la tiene. La, tiene, la, tiene, vamos, la vamos. tiene. Y, claro, falta a veces ver si llega al cerebro esta dopamina y cosas, pero, pero parece que sí. Y otra, antiinflamatoria. Se está viendo que, que bueno, se sabe que el cerebro, cuando uh, está un cerebro deprimido, está más inflamado, y, y esta sustancia antiinflamatoria podría regularlo. Esto es esto el estudio científico. Luego es verdad que coincide que estuve hace un par de semanas en un centro del CSIC en Valencia y estaban haciendo... Un experimento muy gracioso en ratones. para ver si había igual, una bacteria que se supone estaba es, eh, asociada al estrés. porque bajaba el nivel de cortisol. ¿Era cierto o no? Es decir, la manera que, hace, de, que que lo hacen es. primero, bueno, identifican esta bacteria. la hacen crecer. en cultivos. en placas de cultivo en el, en el laboratorio. y entonces la inoculan a ratones. Pero, cómo sabes. Si un ratón. Claro, yo los eh, veo siempre muy estresados, vale, los ratones. Pues pones a dos. No, no, no. Puedes a, a los ratones, a uno, que. con esta bacteria y otra sin esta bacteria, en. Eh, un, eh, con una caja donde hay. Una zona oscura y una zona blanca. Al final es, es, pasan de una zona a otra en función de lo estresado que están. Pero lo gracioso es cómo les estresan. Les ponen un macho mayor que les putea. <laughs> es, en serio. Ponen un macho mayor que les va persiguiendo. O sea, que que, que les... les pondría en el discurso del domingo pasado no, eh, la de Colón Y entonces eh, se supone que hay un ratón que, no tiene, que tiene esta, esta bacteria y le predispone a reaccionar de una manera más estresada. Y esto es lo que están investigando, pero me pareció muy gracioso el, el, la metodología sí, del, de del experimento, con un macho mayor que está allí pinchando a que les, que les hace bullying, Sueltos y a ver a, cómo reacciona ¿no? al bullying. Claro, pero si eh, las bacterias intestinales tienen que ver con eh, procesos psicológicos, sí, sí. enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con la flora intestinal, o, sí. o, o intolerancias, como es la sí. celiaquía, pueden sí, sí. afectar también a tu salud mental. Bueno, es que se está asociando, ¿eh? Hay, es prematuro quizás, porque en ciencia pues hasta que no está demostrado, pero se están viendo eh, temas incluso... De, incluso de Parkinson, de es que autismo en el Gregorio Marañón. A ser la dopamina otra vez, ¿no? Con el puedes, Parkinson, claro. de hecho la DOPA, la levodopa que es un precursor de la dopamina es el tratamiento más tradicional sí. contra el Parkinson Y en el Gregorio Marañón claro. hay un grupo que investiga autismo y flora intestinal ah, Sí, que, sí no, no llegan a conclusiones todavía, pero que sí que se está viendo que este eje cerebro intestinal el Brain Gut Access eh, está está cogiendo es, mucha bueno, fuerza. Sí, es producción de sustancias como la dopamina que pueden entrar La serotonina, salino. el 90% por de serotonina que se produce en el cuerpo, se produce en los intestinos, no en el cerebro. Es verdad que mucha de esta serotonina no no llega pero, pero es una producción muy muy considerable oye miramos un poco hacia arriba la NASA ha anunciado esta semana también que sus intentos de contactar con el robot de exploración marciana Opportunity eh, no han tenido éxito lo que supone el fin de una de las misiones más exitosas a Marte siempre da un poco de pena no cuando se pierde el contacto con un aparato de estos este, sí. el robot este ha sido bueno, es que ha jubilado a varios ingenieros de los que lo lanzaron ¿Sí? y, y la gente que le está que le estaba dirigiendo ahora eran estudiantes de bachillerato cuando cuando lanzaron el, el Opportunity, ¿no? Uh, si a alguien se le hubiera ocurrido que eso podía durar 15 años, porque lo habían mandado para, pa, si no sí. me equivoco, 15 días y recorrer 600 metros y ha batido todos los récords de, de, de recorrer dista, de distancia fuera de la Tierra, ¿no? Ha recorrido 45 kilómetros. Sí. Durante 15 años y, bueno, pues su productividad científica ni siquiera la habían esperado sus propios diseñadores, ¿no? Mm, sí. ah, quizá, haciendo corta una historia muy larga, eh, su, su hallazgo de evidencias de agua en el pasado de Marte ha sido, ha sido definitivo, ¿no? Son evidencias definitivas de unas tierras arcillosas que pueden tener 4.000 millones de años. Estamos hablando del origen del Sistema Solar. Parece claro ya que Marte tuvo agua cuando mm. era un planeta muy joven y la pregunta ahora es saber por qué la pelaron. Claro. Y es verdad lo que comentabas de que lo han despedido con pena. Le llamaban OPI al Opportunity <laughs> sí. los, y las declaraciones no, vale. que ha habido de, de los propios ingenieros que trabajaban con él, porque además llevaba un tiempo que no daba señales. Porque había una... Tormenta y se puso en hibernación, como trabajaba aire. Ella, ella tiene paneles solares, el Opportunity, que es lo que le da la, la energía. Pero cuando había tormentas y tal, pues entraba en hibernación para después despe despertar. Y no despertó. Bueno, y nunca se sabe. A lo mejor resucita con una bueno, buena solanera, ¿no? Eh, bueno, <laughs> es lo que esperaban. Lo han intentado varias veces y el, el anuncio de esta semana es decir, bueno, va, lo damos, lo damos por perdido, ¿no? Te está dando más pena el robot que los ratones. Eh, <laughs> bueno, hombre, pues. <laughs> eh, Quién sabe. <laughs> Oye, yo no sé si es por casualidad, pero esta misma semana quebraba también Mars One, que es la empresa que pretendía crear ah. una colonia humana en, en Marte. Este tipo de proyectos, salvo que haya un súper súper rico por detrás, sí. lo normal es que acaben cerrando. ¿no? Bueno, es que bueno, parece este también anda... se, han, se han metido en un ver general porque ha empezado a cobrar a los posibles candidatos para viajar a Marte por anticipado, sin dar las explicaciones. Se parece a algunas de estas cadenas de clínicas dentales. Bueno, se parece bastante. <laughs> sí, sí. Está muy muy, muy bien sí. la comparación. Eso sí. eran cuentos del principio lo demás, sí. bueno, sí. bueno. Sí. Bueno, algún día surgirá alguna que lo diga de verdad, ¿no? hoy hay un número de teléfono, como siempre, si alguien, si nos queda un poquito de tiempo, porque tenemos ahora una conversación muy interesante por delante, pero si nos queda un poquito de tiempo, eh, está el 638 tres eh, ocho un número de teléfono para que hagan preguntas o consultan eh, o consultas o, o busquen la opinión de Pera y de Javier. Eh, nos pueden llamar o pueden escribir o pueden también mandar una nota de voz. Es el seis tres ocho. 55349 Cuando Pera y Javier llegan al estudio, estamos acostumbrados a oírles hablar de los últimos avances tecnológicos que ayudan a hacernos la vida más fácil. Eh, hablamos mucho de ratones, de hecho, un día <laughs> dedicamos el programa solamente a hablar de estos pobres animales. Eh, pero hay más cosas, y una cosa que es quizá un poco desagradable para un domingo por la mañana, algunos oyentes así lo pensarán seguramente, pero eh, es, es, es la manera de poder avanzar también. En la era de las nuevas tecnologías, cada día se sigue produciendo en las facultades de medicina eh, una escena que ya retrató Rembrandt. A mediados del siglo pasado, en su lección de anatomía, es el estudio con cadáveres, que sigue siendo fundamental en la formación de médicos y de sanitarios. Para hablarnos sobre ello, hoy nos acompaña Teresa Vázquez, que es doctora en farmacia y directora del Centro de Donación de Cuerpos en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Teresa? Buenos días. Hola, buenos días. Eh, lo primero, para quitarlo de medio, vamos a hablar de la polémica que surgió hace unos años, cuando uh -huh. un, un reportero, creo que era del mundo, si no recuerdo mal, descubrió que había eh, en, en ese centro en el que tú trabajas, bueno, pues una nave en la que los cadáveres no se mantenían como se debían de mantener. Bueno, en aquel momento, eh, la verdad que la gestión de los cadáveres dependía de los departamentos de anatomía. Había dos departamentos de anatomía y es verdad que en uno de ellos se detectó una situación que podríamos denominar irregular. No me gustaría tampoco entrar a juzgarla, puesto que está siendo juzgada en los tribunales. Todavía no se ha resuelto de quién es la responsabilidad de aquella mala gestión. Pero lo que sí sucedió es que la Universidad Complutense de forma inmediata tomó carta sobre el asunto. Fusionó los departamentos de anatomía, retiró la gestión de los cadáveres a los departamentos y creó lo que hoy es el Centro de Donación de Cuerpos y Salas de Disección de la Universidad Complutense, que inaugurará sus nuevas instalaciones el día 28 de febrero, eh, próximamente. Pero vamos, estamos funcionando a pleno rendimiento. Desde el año 2015, en que el Consejo de Gobierno de la Universidad lo creó. Como sí. digo, es una cuestión que tiene todavía que ser dirimida en los tribunales. Claro, y sin entrar en, en, en por qué pasó o sí. quién fue responsable, eh, la pregunta, tú al fin y al cabo conoces sí. perfectamente esta cuestión, es cómo se pudo llegar a eso. Pues la verdad que lo desconozco. Supongo que la falta de regulación, el proceso de donación de cuerpos tiene mucho que ver. En la donación de cuerpos, a pesar de que es un proceso que se lleva, pues. Eh, Teniendo en cuenta en todas las universidades de, desde los años 70 o, o incluso antes, nosotros en la Universidad Complutense tenemos eh, la base de datos abierta desde los años 70, pues en ningún momento ha habido una, un, una ley o un proceso de regulación que nos indicase cómo tenemos que trabajar. Eh, la donación de cuerpos con usos científicos está contemplada en el reglamento de policía mortuoria, que es del año 74, como un destino final. Pero no es un destino final, es un destino intermedio. Después del uso de esos cuerpos con, de, con, con fines científicos, hay que darles un destino final que normalmente es la incineración en casi todos los centros de donación de cuerpos. Un destino y final con dignidad, claro. o, efectivamente. Pero el destino intermedio no está regulado. El uso de esos cuerpos no está regulado por ley. No hay una ley que nos indique cómo hacerlo. Únicamente hay unas directrices de las sociedades científicas, en este caso la Sociedad Anatómica Española, que en el año 96 y posteriormente en el año 2015 publicaron dos actas de normativa a las que nos acogemos casi todos o todos, podría decir, los que trabajamos con cuerpos en universidades en España. Un poco por imitación de los países donde sí existe una normativa. En la actualidad estamos tratando de que esto se regule de forma natural. Eh, y en la Sociedad Anatómica Española. Eh, estamos, hemos creado una comisión de regulación, hemos establecido algunos contactos a nivel político para tratar de que se lleve al Senado una solicitud de este tipo. Y también desde las universidades hemos, estamos intentando crear un protocolo de actuación que se llamará Programa Nacional de Duración de Cuerpos, en el que inicialmente participarán universidades grandes y luego se irán escribiendo universidades más pequeñas, en el que se pondrán de manifiesto las normas éticas y Bien. los procedimientos de trabajo que son necesarios llevar a cabo en todos estos centros. Eh, luego hablamos un poco de cómo somos los españoles, eh, cómo, cómo nos enfrentamos a la donación de nuestros cuerpos eh, comparados con otros países, pero primero vamos a hablar un poco de lo que significa, de hasta qué punto la ciencia avanza y la, la tecnología científica avanza gracias al uso de cadáveres en, en instalaciones académicas. Bueno, es un hecho que se puede probar día a día. La medicina avanza a pasos agigantados de la misma forma que lo hace la tecnología. El avance tecnológico se introduce en la medicina de forma rutinaria y la medicina requiere de la puesta al día de sus técnicas también de forma rutinaria. No existe un método alternativo que nos dé el valor que nos da el cadáver humano. En otros países, países del primer mundo, como Estados Unidos, hace 30 años se pensó... Que la técnica de disección o que los centros de donación de cuerpos estaban obsoletos para la enseñanza en medicina y se trató de utilizar el simulador como un elemento alternativo. Eso fracasó y en la actualidad muchos de aquellos centros que retiraron incluso a las personas que estaban formadas para trabajar con cuerpos han tenido que recuperar este sistema y volver a implantarlo. Nosotros en el Centro de Donación de Cuerpos, y sucede en todas las universidades de España, tenemos visitas diarias de especialistas que requieren de la puesta a punto de técnicas quirúrgicas para poder al día siguiente entrar a un quirófano. Luego, la utilidad es... Eh... Más que evidente. Por, por decirlo de una manera más comprensible, van a hacer prácticas el día antes de hacer esa operación. El día antes o los días previos, aprobar una nueva modificación de una cirugía, cuando un caso es realmente complejo, como ellos tienen los datos de los pacientes, pues solicitan un tiempo antes hacer una prueba, porque a veces las técnicas quirúrgicas no nos dan todo el abanico de posibilidades, entonces hay que pues, hacer modificaciones sobre la marcha y para evitar hacerlas en un quirófano de forma no prevista, pues se hace. Inicialmente un cadáver. Yeah. Hablamos un poco de cómo es el proceso. Desde que una persona eh, ha dejado firmado y quiere donar su cadáver a la ciencia, ¿qué ocurre con esa persona cuando fallece? En el caso, además, de que el fallecimiento sea por una enfermedad que no incluya infecciones, por ejemplo. Efectivamente. Bueno, únicamente los cuerpos que fallecen por enfermedades que se encuentran de esas que se llaman denominadas de grupo 1, como la peste, la rabia, que están erradicadas en nuestro país, no podrían pertenecer al proceso de donación. En el caso de los centros que ahora hay en España, Enfermedades infectocontagiosas como el virus, la hepatitis B o C, también descartarían al cuerpo para entrar dentro del proceso de donación. Pero el proceso es muy sencillo. El individuo, una vez que fallece, sus familiares se ponen en contacto con el centro o los médicos o el trabajador social, depende de las circunstancias en las que fallezca. Nosotros enviamos una empresa funeraria. En nuestro caso es una empresa que ha ganado un concurso de licitación pública porque somos una universidad pública. Ellos acuden al lugar donde se encuentra el cuerpo y lo trasladan hasta el centro de donación de cuerpos donde pues se prepara para ser utilizado tanto en docencia como en investigación. ¿Cómo se prepara? Inicialmente, lógicamente se desprovee de su identidad, eh, se higieniza, se le hace un análisis sanguíneo para ¿Qué, descartar. ¿Qué significa se desprovee de su identidad? Se le quita el pelo, se, se rasuran, ...se les quitan todos los identificativos... ...porque normalmente vienen con pulseras... ...o con identificativos de los hospitales... ...y tienen que entrar lógicamente en un proceso... ...que tiene que ser completamente anónimo... ...entonces lo primero que se hace es... ...transformarles en un número de registro... ...para que no pueda haber problemas con... Eh, ...pues evidencias de identidad... ...en mm. pasos eh, siguientes... Pero pasos se, siguientes. Le, se les verá la cara? No, no se reconoce... ...una, una vez que si... ...algún ha visto a alguien fallecido... El, el, el rictus eh, se modifica por completo y además los procesos de fijación eh, también cambian mucho el aspecto de las personas. Ya la retirada del pelo es absolutamente definitiva. Cuando termina el proceso ya nadie parece quién era. Mm. Luego sería muy complejo reconocer a alguien si no fuera por, a través de un análisis de ADN. Esto también es un poco complejo. una deshumanización que supongo que hace más fácil enfrentarse a esto. Bueno, ¿no? efectivamente, también es un poco para permitir que las personas que nos dedicamos a trabajar con esto podamos hacerlo de una forma más relajada, ¿no? porque mm. aunque no perdemos de vista en ningún momento, que se trata de seres humanos, es complejo cuando llega un cuerpo, pues enfrentarte a él si no eh, te abstraes un poco y piensas claro. que es algo que va a ser realmente útil para. cosificas, ¿no? en cierta medida. Bueno, no tanto, yo no diría tanto, porque se crea, es verdad que se crea dentro de los ambientes de trabajo de este tipo, se crea una especie de camaradería. ¿Eh? con los cuerpos, o sea, no cosificarlos en ningún momento, o sea, nunca pensamos que sean objetos, pero sí son algo tan tierno para nosotros, pero tan grande, tan desprovisto del de, eh, aliento vital, que somos capaces de trabajar con ellos, si no sería... Completamente imposible. Y, y el, eh, supongo que el, el, el cadáver tiene que mantenerse en, eh, a una temperatura, eh, no, no sé cuál será, durante el tiempo que esté sin usar. Bueno, no necesariamente siempre. Depende del, del método de, eh, de conservación al que se le someta. Cuando se decide eh, para qué se va a utilizar el cadáver, que se forma inmediata en función... Pues de las características del cuerpo, de las eh, enfermedades que haya tenido, de si tiene prótesis o no, de las necesidades del centro también en ese momento, pues o bien se congelan o bien se embalsaman y en ese caso no se necesita una temperatura muy baja para mantenerlos. ¿Y, y hay usos, digamos, no médicos que quizás no, no tengamos en mente? Es que recuerdo un, un libro de Mary Roach, Steve, Steve que hablaba, sí. claro, del, 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 del mundo de los cadáveres con un. ...ella lo hacía con un cierto humor... ...que quizás no, no es pertinente... ...ni en esta conversación no... ...pero hablaba de, de otros usos... ...no recuerdo ahora que, que tenían aparte... ...bueno se utilizan en algunos países... ...se utilizan para pruebas por ejemplo con... Eh, ...con accidentes automovilísticos... ...con... ...para entrenar perros... Eh, ...por ejemplo... ...también se utilizan en muchos países... ...no en nuestro país... ...pero sí en otros países... ...además se usan de forma natural... ...porque la donación de cuerpos... ...es un proceso que está muy muy... ...arraigado dentro de la sociedad... Uh -huh. um, Somos los españoles más reacios a donar eh, cuerpos que otros gente de otros países. He leído que en lugares en los que hay muchos extranjeros uh -huh. que residen aquí, como sí. por ejemplo en, en Málaga o en Alicante, la mayor parte de los cuerpos son de británicos sí. o de alemanes. O de no son alemanes. españoles. Sí, sí, pero no creo que sea porque seamos más reacios, sino porque tenemos un mayor desconocimiento. Ellos llevan muchos años ya eh, pues, socializando este proceso. Nosotros no. Siempre se ha hablado con un poco de miedo del proceso en lugar de normalizarlo, como estamos haciendo ahora. Por por eso yo agradezco mucho tener esta oportunidad mm. y eso es lo que hace que aquí haya menos donantes hay muchos pero se necesitan muchos más y muchas veces la gente no dona porque desconoce que tiene la posibilidad de hacerlo claro bueno yo creo que cuando pensamos en donación de órganos enseguida nos viene en mente que es algo mm -hmm. que tiene una utilidad obvia y quizás en esto no no yo particularmente tampoco era consciente de que hagan falta más cadáveres sí. para estos usos sí sí hacen falta en toda España además eh, porque en, desde el momento que se prueba que es un método didáctico más que válido y además se prueba que es un material necesario para el avance, de las técnicas quirúrgicas, por ejemplo, pues cada vez se demanda más por parte de los profesionales médicos. Entonces sí son necesarios. ¿Eh? ¿Qué ocurre si alguien eh, dona su cuerpo y, y vosotros, eh, cuando lo recibís, sabéis o se os comunica que ha tenido una infección de estas que no son aceptables? Bueno, en nuestro caso eh, somos absolutamente conscientes de que cuando el donante firma el acta de donación establece con nosotros un contrato y un contrato ha de cumplirse. Así que nosotros, independientemente de que el, la persona que fallece lo haga con una enfermedad infectocontagiosa que lo apartaría del circuito de donación, nosotros lo traemos al centro, hacemos los análisis pertinentes y si efectivamente tiene esa enfermedad, entonces procedemos a su incineración. No lo metemos al circuito, pero no faltamos a nuestra palabra con el contrato porque creemos que es importante que eso se mantenga, no puede ser que alguien viva en la esperanza de que su cuerpo va a servir para algo y muera eh, y no se haya cumplido con la otra parte. ¿no? Eh, te planteo otra cosa que eh, he leído y es la posibilidad de que familiares eh, convenzan a una persona que va a fallecer pronto de que done su cuerpo para ahorrarse el, el, los gastos funerarios. Bueno, yo, esto está probado, sí si es verdad que hubo una temporada, sobre todo cuando se inició la crisis económica, que se puso muy de moda en muchos medios, no hablar de que se había aumentado el número de donaciones. Ya se ha probado que esto no es cierto, en el año 2012 incluso se hizo un estudio eh, serio que se publicó en European Journal of Anatomy, en el que se vio que el aumento y descenso de donaciones es como, como todas las tendencias, variable, no es una cuestión que responda a una situación determinada, sino que es circular y, bueno, hay años que hay más y años que hay menos. Es una decisión que depende solamente del individuo, ¿no? no depende del individuo, pero de la misma forma que un familiar puede decidir incinerar o enterrar a un fallecido de su casa, pues también puede decidir eh, donarlo para la ciencia. Y mira, hay una llamada telefónica. Yo pedía eh, antes que alguien si quería llamar para hablar con vosotros uh -huh. que lo hiciera y alguien que tiene interés en, en resolver una cuestión que tiene que ver con esto es Delia, desde Oviedo. Delia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Primeramente saludarte y gracias por estar ahí domingo tras domingo. <laughs> gracias gracias a ti por estar ahí, Delia. <laughs> bueno, mira, yo es que, vamos, como que me tocó un poquitín de cerca esto, porque yo, eh, cuando conocí a mi marido, mmm, tenía el cuerpo, tenía carne y todo para donar el cuerpo uh -huh. a la ciencia. Pero yo fue algo que, uf, desde el primer momento, yo dije que no. Que si yo, si él muere primero que yo, yo no dono el cuerpo a la ciencia. Tengo la sensación, no lo sé, a lo mejor es una sensación mía, pero tengo la sensación de que los tienen, no sé, como si fueran trastos, por ahí tirados, sin cariño, sin afecto. Ya lo sé que hay un muerto, pero, uff, y un ser querido mío, vamos, que, que, no, que no lo veo yo por ahí dejar pues el cuerpo de, por ejemplo, de él. Y vamos, de hecho el carnet ya desapareció. Él si va delante pues mira, de mí pues... dice que lo hace. Yo si voy delante de él, lo hará. Pero vamos, por mí no. Pues, pues, y luego pues, ya por... para acabar, no te entretengo más. Una preguntina, me gustaría decirle a ella. Venga. Eh, ¿Usted donaría su cuerpo a la ciencia? Pues, Muchas gracias pues, por, gracias, por hasta una bien. vez más, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, Delia. Eh, pues mira, para eso estás tú aquí, Teresa, ¿no? Sí, para para, bueno, para pues, explicar que no, pues, que no son trastos. Sí, no, no, agradezco mucho la pregunta porque además es una inquietud que supongo que es generalizada para muchísimas personas. Voy a empezar por el final diciéndole a esta señora que sí, que sí, que yo adoraría mi cuerpo a la ciencia, por supuesto que sí, además, vamos, creo que... Y lo haría además de forma absolutamente tranquila, porque los cuerpos son tratados, como digo, con un cariño absoluto. Pero para que ella se quede, se, se quede tranquila, yo le recomendaría que hiciese lo que nosotros hacemos con nuestros donantes, que es enseñarles cómo están las instalaciones, dónde van a estar, cómo van a ser tratados, y es enseñar, mostrarles todo el proceso, ¿eh? abrir las puertas de estos centros para que la gente vea. ¿Cómo son? De la misma forma que todo el mundo imagina que cuando se va, se entierra debajo de la tierra, pues todo el mundo sabe que se mete en una caja, se le pone tierra encima, etc. ¿Pero se puede negar un familiar? Sí, claro. A, a decir, va. Sí, a no ser que, esté, que estuviera especificado en el, en la, en la, en el, en el testamento, testamento de claro. últimas voluntades, pero esto es muy complejo porque tenemos 48 horas para el traslado, solo. Pues eh, ha sido una conversación eh, fantástica. y eh, Yo creo que hemos aprendido todos mucho. Tú, tú de nosotros y nosotros de ti. Eh, así que gracias por venir eh, Teresa Vázquez, eh, doctora en farmacia y eh, directora del Centro de Donación de Cuerpos de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por normalizar eh, un asunto tan complejo. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Y a vosotros. esperas tu piña, Javier San Pedro. Eh, me quedo pensando en el pobre ratón <laughs> estresado que, que está <laughs> por bullying. <exacto>. Hasta luego. <laughs> a vivir que son dos días. Javier del Pino.